Seguimos acá en Un Nuevo Día, en tu cita médica, y parte de la misión de este segmento es responder a las preguntas de los televidentes. Así que, doctor Pérez Fernández, esta pregunta la tenemos de Roberto Di Mauro. Él quiere saber, ¿cuáles son las pruebas más precisas para determinar si uno es positivo de COVID-19? ¿La prueba de la saliva, la de la nariz o la de la sangre? Bueno, no hay ninguna totalmente 100% certera. Sí sabemos que las pruebas moleculares, típicamente la de la nariz o lo que llamamos, ¿verdad?, el palito que entra, ¿verdad?, y hacemos el swab. Exactamente, ¿verdad? Esta prueba es generalmente la usada como estándar para a nivel mundial. Es una prueba molecular. La prueba de la saliva es más reciente y también está siendo en este momento usada bastante. También puede ser mucho más precisa. Los falsos negativos de las dos, es decir, aquellas veces que decimos la prueba está negativa y no es verdad, son menores que en las otras pruebas, que en las pruebas serológicas. Por tanto, vamos a seguir pensando que esas son las pruebas más certeras al día de hoy. Claro, y estaba leyendo también de que esas pruebas menos certeras, las pruebas rápidas, podrían ser buenas si es que se hacen muy constantemente, varias veces a la semana, tal vez así podrían ayudar para controlar mejor la pandemia. Ahora, doctor Lovelo, nuestra televidente Alexa Chávez quiere saber, ¿puede el coronavirus manifestarse a través de una infección de oídos? Hola, Alexa. No es común, no es común que el coronavirus se presente con una infección de oídos. Los síntomas pueden ser similares en términos de la fiebre, del dolor de cabeza, pero no es común que el coronavirus se presente con infección de oídos. Es más común que sea por un catarro o incluso por la influenza. Obviamente hay que hacerse la prueba para asegurarse que no tienes coronavirus, y si hay una infección de oídos, obviamente el tratamiento con antibióticos, obviamente en niños más pequeños sobre todo, que es en donde las infecciones de oídos son más comunes. Y una cosa que quería aclarar acerca de la mortalidad por influenza versus coronavirus. Tú mencionas que la suma de muertes por influenza de los últimos 5 años es más o menos las personas que han muerto por coronavirus hasta ahora. Pero recuerda que todavía nos faltan 4 meses y que va a ser probablemente lo peor en mortalidad del coronavirus. Así que por eso hablamos de que es entre 5 y 10 veces más mortífero el coronavirus que la influenza. Tiene usted toda la razón, no se ha acabado el año, no sabemos. Ojalá que no sean tantas muertes las que nos quedan por el COVID-19. Doctor Pérez Fernández, doctor Lovelo, muchísimas gracias por estar con nosotros todas las mañanas aclarando estas dudas. Que tengan un buen día. Un placer. Igualmente.